Buenas noches. Good evening, everybody. Welcome to Thursday. Jueves de amigos. Happy Thursday, everybody. Good evening. Good evening. Hello. Yeah. Hello, hello. Good evening. Good evening. Hello, hello. Bienvenidos, bienvenidos. Felices jueves. Thank you. A ver, vamos a esperar un ratito. Mira. Hello, hello. Welcome hello. Aboard. Welcome to Thursday. Happy Thursday. Terminando la clase, hey, terminando la clase se vuelve más contenta todavía. Esas boquitas, esos refrescos, esa carnita de la mamachus. Fíjense que yo lo que he visto es que con la de la mamachus hay dos diferentes comidas. Cuando, por ejemplo, te tomas, por ejemplo, una o dos cervezas y luego bajando la mamachus, la carne, los frijolitos, todo sabe tan rico. Pero si no has tomado y llegas donde la mamachus y comes, la carne no sabe igual, ni los frijolitos. Ah, pues yo nunca voy a saber cómo sabe esto, si no me gusta. Ah, pues no vas a ver qué tan ricos son. Ay, ay no, no, madre. No me gusta, no me gusta, no me gusta. Bueno, bueno. No se preocupe, un vinito ahí con una salsita, nada, tampoco nada, 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 ni, nada, eso, nada ni eso, nada, ni eso, ni eso. Nada. Qué bien, qué bien. Ahora, Mari, no vaya. Acuérdense que hasta Jesús daba ahí su vinito para que, ¿verdad? Estaba compartiendo. Sí, y... no me gusta. No le gusta. No, igual, fíjese, yo nunca he entendido cómo es que la gente puede tomar vino. Yo no. No le hallo el gusto yo. El vino se lo acepta en la comida. En la ajá, comida sí, porque sí. Le da un sabor rico a la comida. Ah, pues sí, ahí así estuvo sí, ya. Pero en la medida que me lo voy a tomar solo o algo así, no me gusta. Qué bien, Mar, qué bien. Yo igual, María, yo le digo no a la bebida. Agua. Como ahí todo despeinado. All right, ladies and gentlemen, welcome, welcome, welcome. Ya estamos. Les cuento qué es lo que va a pasar el día de hoy, qué es lo que vamos a hacer. Exciting times. Bueno, ¿se recuerdan que les estaba diciendo que no quería dejar muchas lecciones así como muy abiertas o que no se hayan cerrado o que tal vez quede algún tipo de pregunta y no se pueda y no tengamos tiempo o nos tuvimos que mover? Entonces estaba viendo las lecciones de las 5 y fíjense que son súper fáciles y yo creo que 4 días es hasta demasiado para la sección número 4. Entonces me quería enfocar un poquito más en la sección 4 y con eso enfocarme un poco más todavía en los possessives. Asegurarme de que les quede los posesos totalmente claritos, comenzar a ver las estaciones y el clima y también tratar de ver cómo cubrimos las estaciones y el clima. Ya es un poquito más fácil, pero de igual manera quisiera que quedara totalmente claro. Y tratar de ver si llegamos a present continuous statements, que déjenme decirle que present continuous es una lección que necesita un poquito más de tiempo. Entonces puede ser que esta la dejemos hasta el lunes para poder darle todo una clase a Present Continuous Statements y a Present Continuous Yes No Questions. Le voy a enseñar, no me estaba funcionando y creo que a nadie le estaba funcionando hoy nuestra plataforma de trabajo. La plataforma. Sí, creo que estaba dando problemas, ¿verdad? Plataforma. Yo no puedo entrar. No he podido entrar todavía. Yo no había podido entrar hasta este momento que le di clic. Miren, ahí está. Yo no pude. Ahora, es un problema, creo que fue un problema del servidor y a todos nos estaba pasando, porque yo cuando le daba me salía otra vez el barquito de la muerte y ya no podía pasar desde ahí.
hasta este momento que le di a la sección número 4 me la cargó, pero también tengo miedo de que si presiono alguna lección me va a salir el barquito otra vez. Así que lo vamos a dejar solo así, solo para que ustedes vean. Habíamos quedado en 4.4 y el material para el día de hoy y la clase que vamos a cubrir el día de hoy se va a enfocar en possessives y nos vamos a enfocar en el clima y las estaciones. A ver, con eso, si ustedes pueden ver, ya les tenía ahí sus dibujitos para que lo puedan ver. Y fíjense que uno de estos días estaba revisando ahí la presentación y dije, oh, pues voy a darle cuáles son las clases que creo yo que mejor salieron o que mejor se pudo explicar la lección en sí. Y me di cuenta que en las que yo había puesto, por ejemplo, la explicación, como el adjectives, qué era y cuáles eran los ejemplos, sentí que en estas clases como que se quedó un poco más claro la lección en sí y el topic específico que se cubrió. So, lo vamos a repetir, ¿verdad? Repeat. Y lo ponemos aquí. Porque el día de hoy venimos y vamos a ver los possessives. ¿Ok? A ver, hasta este momento, ¿a ustedes qué les ha parecido? ¿Y qué les ha parecido estas últimas lecciones que hemos estado dando ocupando la definition? Antes de seguir a hablar de los ejemplos y de los ejercicios. ¿Cómo se sienten ustedes? Queda más claro en realidad. ¿Queda un poco más claro? Ok, thank you, Benjamin. Sí, sí. Yo sé que queda más, o sea, a uno le queda más, entiende un poquito más ya con todos los adjetivos y todo eso, y un poquito más explicado, pues todos entendemos un poquito mejor. No es como okay. Solamente estar viendo y a veces uno no entiende, ¿verdad? Okay. Sin embargo, cuando a uno ya le dan un poquito más de explicación, pues ya uno capta un poquito más. Ok, bueno. Entonces, yo sé también que al tener muchas letras o a tener muchas frases, muchas cosas que leer, también eso también hasta cierto punto, ¿verdad? Es un poco aburrido. Por eso es que tampoco no los pongo a leer. Definitivamente no los voy a poner yo en ese, ¿verdad? En un entorno que ustedes no se van a sentir bien. Y por eso mejor la explicación. Ahora, si ustedes quieren ver estas definitions, estas son las definitions que hay, por ejemplo, en Google. Si ustedes buscan definitions, si ustedes se meten a algún website que tenga que ver con English, ustedes van a poder buscar esas definitions, estas reglas en Wikipedia, incluso también se pueden encontrar. Así es que no es un secreto nacional, ¿verdad? Entonces, todo eso, bienvenido, si ustedes lo quieren buscar por sí mismo. Y si ustedes quisieran leerlo y tomar el tiempo de leerlo, también, ¿verdad? Se los recomiendo. Ahora, las explicaciones son así. Con el possessive, yo creo que la mayoría, bueno, para mí lo más confuso era es que estamos hablando de possessives. ¿De qué estás hablando? Porque me salen possessive adjectives y me salen possessive pronouns. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? ¿Cuándo ocupo uno? ¿Cuándo ocupo el otro? ¿Verdad? Entonces, eso fue, creo que la mayoría de mi estudio. La pregunta de por qué se está ocupando algo, cuál es la regla, cuál es la definición, qué es eso exactamente. Con esa mente quisiera comenzar. Ustedes van a escuchar la definición possessives. Y abajo de este árbol de possessives, ustedes van a encontrar dos diferentes tipos de possessives. Uno se llama possessive adjective. Y el otro se llama possessive pronoun. Ahora, aquí está lo confuso. Los dos son pronouns. Oh, teacher, entonces, ¿qué onda? Pues ¿qué onda? Lo que pasa es que un pronoun es mucho más fuerte que el otro. Incluso cuando ustedes comiencen a ver la definición de un possessive pronoun, ustedes lo primero que van a ver es que uno de ellos es fuerte. Y se llama así, strong, fuerte, or absolute, possessive. Y ese es el pronoun. Ahora, ¿cuáles son las fuertes? Palabras como mine, yours, his, hers, its, ours, yours,
and theirs. Fuertes. Ahora, usually, they refer back to a noun. Entonces, toman nota de una noun o refuerzan una noun que ya está en la frase. Y en la mayoría de los casos, se ocupa para no repetir. Entonces, si tú no quieres repetir algo, tú vas a ocupar una de estas, ¿verdad? La otra pronoun se llama una weak possessive pronoun. Y tiene otro nombre que es el possessive adjective. Las palabras que son possessive adjectives o las weak. A ver, si yo soy fuerte, si mi hermano es fuerte, yo soy el, al revés. Débil. Entonces vamos a ocupar la palabra fuerte para pronoun y débil para el adjective. Entonces, el pronoun débil, la palabra, my, your, his, her, its, our, your. Y usualmente cuando se trata de esta, va a necesitar un poquito más de ayuda. Vas a tener que ocupar, por ejemplo, si estás hablando de manzanas, tenés que decir, it's my apple. Tenés que mencionar la manzana. No le puedes decir, it's my. Porque te van a contestar, it's your what, ¿verdad? ¿De qué estás hablando? It's my apple, se tiene que decir. Ahora, con la fuerte, tú puedes decir, it's mine. Y no tendrías que mencionar manzana. Tú le puedes decir a alguien, hey, hands off, that is mine. Y ya con eso es suficiente. Pero si tú vas a ocupar la palabra my, tenés que decir, hey, it's my apple. Leave it alone, ¿verdad? Y mencionarla y decirla. Entonces, hay varios ejemplos que vienen aquí. Uno de ellos es, this is my brother. Y te explica por qué es que no puedes ocupar las diferentes palabras. En este caso, estamos ocupando he. This is my brother. He name is Alex. No, se oye un poco raro. ¿Por qué? Porque it is a pronoun. Entonces lo que necesitamos hacer es cambiarla. This is my brother. His name is Alex. His name is Alex. Y ahora ya se escucha bien. Ese es el possessive pronoun, que sería el fuerte. El possessive adjective sería my, your, his, her, its, our, theirs, and whose. En este caso vamos a ocupar como ejemplo her. I am looking after her dog. Hey, that's my apple. Por ejemplo, ¿verdad? Hay otros ejemplos en los cuales se pueden ocupar dos possessives. One possessive, two possessives. She likes your hat. Your está antes de la noun hat. Y por ende, es la dueña, ¿verdad? She likes your hat. I think her dog has eaten my gerbil. Un gerbil es como un ratoncito pequeño. Un gerbo creo que se llama en español. Se parece mucho al hamster, solo que más pequeño. Hamster, okay. I think her, is the adjective, dog, has eaten my gerbil. Si ustedes se fijan, her dog, se tiene que decir. My gerbil, se tiene que decir. Okay. De la misma manera, she likes your hat. Se tiene que decir de lo que estás hablando.
your hat. Ok. Hasta acá. ¿Cómo vamos? ¿Alguna pregunta? Cuando ustedes escuchen un possessive, ¿qué es lo primero que se les va a venir a la mente? Hay dos tipos de possessives. Uno se llama possessive. Adjective y pronoun. Eso. Possessive adjectives. Possessive adjectives y possessive pronouns. Excelente. Ahí está. Ahí estamos. Ok. Para ayudarles a recordar cuáles son cuáles, les tengo unas tablitas aquí. Ahora, ustedes van a escuchar terminología como subject, possessive subject, possesses object, possessives adjectives y possessive possessive. ¿Qué es lo que ustedes tienen que mantener en mente? Si tú estás hablando, por ejemplo, de un subject, I, se va a convertir en me, se va a convertir en my y se ocupa como mine. Si tú vas a decir my, acuérdate que tenés que poner la palabra que le sigue. Y si tú vas a ocupar mine, la puedes dejar así nomás. ¿Estamos bien hasta acá so far? ¿Alguna pregunta? Ok. Luego seguimos con you. You en subject and object siempre se queda igual como you. Pero para adjective and possessive cambia. Adjective is your y possessive is yours. He, him, his and his. Este no cambia for possessive. Se queda igual. She, her, her and hers. Ya es un possessive. El adjective is her. Object is her. And the subject is she. It se queda igual for subject and object. Adjective and possessive sí cambian. Cambia a its sin el apóstrofe. No lleva apóstrofe. We se convierte en us, our y ours. No lo van a confundir con la hora. Se pronuncia un poquito diferente. Como que uno está pidiendo hawa, ¿verdad? Hours. Se pronuncia un poquito diferente. Hours, hours. They se convierte en them, their, and theirs. Unos ejemplos en la cual I se convierte en my y mine. My. That is my apple. A ver, denle ustedes solitos, ahí sin micrófono, así, a la brava, como dicen. That is my apple. That is my apple. The apple is mine. Esa es mi manzana. Esa manzana es mía. You se convierte en your, and your se convierte en yours. These are your flowers. The flowers are yours. His no tiene cambio. His se queda igual. Jax es el nombre del chucho, ¿verdad? Jax is his dog. The dog is his. Jax es su perro. El perro es de él. Her and hers, con la S sin el apóstrofe. That box is her present. Esa caja es su regalo. El regalo es de ella. Her and hers. It's se queda igual. The cat is sitting on its treehouse. El gato está sentado en su casa
árbol. It's a tree house. Casa árbol. We se convierte en our or ours. This is our house. The house is ours. Esta es nuestra casa. La casa es nuestra. They se convierte en their y en theirs. That is their house. The house is theirs. Esa es su casa. La casa es de ellos. Okay. ¿Qué tal aquí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Les quedó bien? Sí. Sí, hoy aclaró varias dudas porque tenía mis dudas cuando se le ponía la S al final. Ok, ok. Ahora sí, claro, cuando no se la pones. Ok. All right. Con esto, ustedes también van a escuchar o van a ver o van a leer en algún lugar que hay personas que les dicen subject pronouns, object pronouns, possessive adjectives and possessive pronouns. También es terminología, pero es exactamente todo lo que estamos viendo. I, me, my, and mine. First person, second person, third person. Primer persona, I, yo. También puede ser we. Second person sería ya you. Y third person ya tendría que ser her, he, it, or they. Y de la misma manera van cambiando. I se convierte en my or my. We se convierte en ours or our. You se convierte en yours or your. He se convierte en his y queda en his en los dos. Her, hers y her. It, its and its. Y they, theirs and their. ¿Cuál es la mejor manera de verlo? Vamos a ocupar el subject pronoun I. I have a pen. Yo tengo un lapicero. Ella me dio el lapicero a mí. Y aquí está el me. She gave the pen to me. That pen over there is my pen. Como estoy ocupando my, tengo que decir my pen. That pen, that same pen that's on the table, ese pen que está ahí en la mesa, that pen is mine. En este caso, puse el lapicero antes y luego puse mine. That pen is mine. Se puede decir así o puedes decir, hey, that is mine. Y también te lo aceptan. Y se puede decir. Everybody okay so far? All right, okay. Con esto, también hay un pronoun que se llama reflexive pronoun. ¿Han escuchado ustedes de me, myself, and I? Bueno, aquí está el I, aquí está el me, y aquí está myself. Me, myself, and I. Una persona. Solo yo. Solo yo. Yourself. Lo mismo. Una persona. Yourself. Pero estás hablando de otra persona. Himself es específico porque ya le da a shape of a male. Y herself también ya le da female. Entonces la versión masculina, la versión femenina, himself or herself. Versión tercer persona, itself. First person plural, ourselves. Second person plural, yourselves. Y
third person plural, themselves. Plural. Primer persona plural, ourselves. Yourselves, segunda. Y tercera persona, themselves. Si ustedes se fijan, yourself and yourselves se escribe diferente. Eso indica second person reflexive pronoun versus second person plural. Entonces, yourself sería the singular way of saying it. Y yourselves sería la plural. Esta casi no se escucha, pero sí hay personas que la ocupan. Así es que, ojo, sí se puede ocupar. ¿Y quién va a ir a la fiesta? Who is going to the party? Myself. Nobody else. ¿Va? Y ahí ya le puedes tirar que you're going, que vos vas a ir solito. ¿Vas a ir a la fiesta tú solo? Are you going to the party by yourself? Are you going to the party by yourself? Ahí está, miren. Oh, he went to the party by himself. Ahí está. Entonces, son diferentes maneras de decirlo y son correctas. Sí se pueden decir, se pueden ocupar en la frase y sí hay personas que la ocupan. ¿Estamos bien hasta acá? Everybody all right? Sí. Ok. Ah, pues les tengo un ejercicio. A ver, ¿dónde está mi ejercicio? Permita. Por aquí está. Es que se esconde. Aquí está. Vamos a darle. Ahí está. Voy a hacer un poquito más grande para ver si lo pueden ver. Logran ver. Este ejercicio se enfoca en possessive adjective and pronouns. Y vamos a ocupar la contraction de I have, que sería I've. La I apostrophe V-E. Esto es I have got a kite, que es una piscucha. I've got a kite. Entonces, aquí, ¿cómo usamos el adjective and the pronoun? Bueno, si ustedes se fijan, se ocupa la palabra my. La palabra my se convierte en mine. Entonces, aquí, la primera palabra es I've got a kite. Yo. It's my kite. Es mi piscucha. Y yo puedo decir, it's mine. Porque esa es en lo que se convierte. Esa es la transformation. From my to mine. From adjective to pronoun. From pronoun to adjective. ¿Verdad? It's my kite. It's mine. Con fuerza el mine, ¿verdad? Ok. Fíjense en la palabra que vamos a ocupar. I se convierte en my se convierte en mine. Ok. Vamos a iniciar. You have got a present. You have got a present. ¿En qué se convierte you? Your. Ah, vamos a ver. Your, ok. It's your present. Y your se convierte en? Yours. Yeah, baby. Ahí estamos. You got it. Take it away, Johnny. A ver. Vamos a seguir. She has got a cat. Her. It's her cat. It's hers. Okay. It's her cat.
Y her se convierte en hers. Hers. Ahí estamos, ahí estamos. It's hers. It's hers. They have got a car. They se convierte en there. Very good. Y there se convierte en theirs. Theirs con la S. Theirs. Okay. We have got a bike. We se convierte our. Y our se convierte ours. We have got a bike. Ours. It's our bike. It's ours. Okay. Ours. You have got a doll. Your. It's your doll. It's yours. It's yours. Eso. Okay. He has got a ball. His. Las dos palabras son adjectives and pronouns en este caso. Okay. You have got a boat. You. It's yours. Okay. I've got a book. It's my book. It's mine. They have got a dog. It's their dog. Their se convierte en theirs. Good. We have got some money. It's our money. It's our money. Our money. Y our se convierte en ours. Okay. He has got a cake. It's her cake. And it's hers. It's hers. Si ustedes quisieran usar la palabra cake, tendrían que cambiárselo un poquito. Porque tendría que ser the cake is hers. Para que tenga un poco de lógica. The cake is hers. I've got a computer. It's my computer. It's my computer. Y my se convierte en mine. Good. It's mine. He has got a plane. It's his plane. ¿Y se queda? His. A ver. Cuando, si sacan 10 de 10 a todos, Benjamín nos va a invitar un plato de deliciosa carne asada de la Mama Chus. Ahí vamos. No. A ver cómo va. De Laurita. ¡Ey! 10 de 10. Good job, guys. Good job. Ok. ¿Les gustó este ejercicio? Yes. Okay. Les voy a poner aquí en el chat a donde ustedes pueden encontrar más de estos. Ahora, yo ocupo de esto bastante. Entonces, si ustedes, tal vez no lo habíamos ocupado anteriormente, pero lo vamos a comenzar a usar. Si ustedes, by any chance, ocupan el mismo que yo, ¿va? Traten de no dar los answers tan seguidos, si se puede decir. A ver, vamos a ver. ¿Dónde está mi chat? Aquí está el chat. Y ustedes pueden visitarlo. Lo pueden usar. Se llama Live Work Sheet. .com. Ahí está. Es todo junto, discúlpenlo. Separé el live y el worksheet, pero es todo junto. Live. Ay, tío, cuarte. Live worksheets.com. Me van a disculpar, lo puse un poquito mal.
Lifesheet.com, así. Ahí se los puse en el chat. Liveworksheets.com. Okay. Y lo que ustedes pueden hacer es, hay una barrita donde ustedes pueden buscar y ahí les da de todo, ¿verdad? Pero, no les va a dar los answers, sino que ustedes tienen que llenarlos y practicar, ¿verdad? Tengo otro que quería compartir con ustedes. Fíjense que este lo iba a ocupar, pero tenía el problemita que no lo podía hacer muy grande sin que se perdiera en la pantalla. A ver, miren, en esta se vuelve un poco más fácil porque están los dos, adjectives and pronouns. Y te dice los adjectives, me, your, her, his, our, and their. Pronouns son mine, yours, hers, his, ours, and theirs. Entonces, te dice el adjective y el pronoun. Si ustedes se fijan, uno está antes que el otro y el otro se le da vuelta. Entonces, si tú lo quieres ocupar de esta manera, you have to turn it around. Le tienes que dar vuelta. So, it's my honey. Acuérdense, estás ocupando my, pero necesitas decir la palabra honey. You have to say it. No puedes decir, hey, it's my. No, no se puede. Tenés que decir, it's my honey. Ahora, lo que sí puedes hacer es dejarlo solo en mine. Vos podés decir, it's mine. Y hasta ahí está bien. Okay? It's your honey. It's yours. Take it. Take it. It's yours. It's his honey. O puedes decir, hey, it's his. Leave it alone. ¿Verdad? Ya, ahí quedó. It's her honey. It's hers. It's our honey. It's ours. It's their honey. It's theirs. Ya se convierte en esa de aquí abajo, plural. Ok. Si estamos viendo, por ejemplo, un ejercicio que dice, the accident was blank fault and not blank. Sería así. El accidente fue culpa de y no fue culpa de en español. ¿Qué sería? The accident was her fault and not mine, or the accident was hers fault and not mine. ¿Cuál se escucha mejor? That accident was hers. Was her. Was her. And not mine. Was her fault. And not mine. Mine. Así. Si ustedes se fijan, se queda amarillo para la que hemos escogido. Ok. I can give you blank red pen if you give me blank blue one instead. Yo te puedo dar blank lapicero rojo si tú me das blank lapicero azul. I can give you my red pen. My if red you pen. Give me you. Sería my and you. Your. Yes. Okay. A ver. Dishwashers were invented to make blank life easier. Las lavadoras de plato se inventaron para hacer blank vidas fáciles. Hours. Okay. Okay. Blank car is a fast one, but it is not as comfortable. No, carro es muy rápido, pero no es muy confortable. No es confortable.
¿Qué sería aquí? Our or our? Our. 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 Ok. In the. Y le sigue con as blank. As the. Our neighbors. And theirs. 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 Hay una coma, ¿verdad? Our neighbors, uh-huh. Okay? Entonces, se leyera así. Our car is a fast one, but it is not as comfortable as theirs, our neighbors. Okay? She pretends that the book is blank, but I know that it is blank. The book is blank. The book is hers. I know that is mine. In mine. 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 Okay. This is blank red dress, and it is much nicer than mine. This is my red dress. Red dress. And it's much nicer than yours. Yours. Yeah, mine and yours. My and yours, okay. A ver, vean las siete y solo díganme cuál quieren que ponga para las siete. Mine. ¿Y la tercera? Yours. Con la S. Yeah. Okay. A ver, número 8. My house. Sería mine. My house. Yours. Con la S. Yours. Sí. And yours. Ours. Ours. Ours our. Garden. Our. Ours. Our. Okay. Mm-hmm. My house is much bigger than yours, but our garden our. Is smaller. Okay, that sounds. Número 9. Theirs. Theirs. Theirs con la S. Sí. Okay. No, a ver, ¿cómo se escucha? The neighbors have got three children, but I don't know their names. Their names. La número 10. Can I use your phone? Your phone. Mine doesn't work. Okay. Mine doesn't work. Okay. A ver, vamos con la siguiente. Aquí solo tenemos que agregar. Is that blank car over there? Y tenemos que escoger una de estas. Ustedes me dicen cuál escoger y yo lo jalo. Is that your car? Over there. Is that my car over there? No. That is Anna's brand new car. It's hers. Okay. Carrie and David are Australian, but parents are English. There. Not theirs. They. But theirs. Sí, no. Their parents are English. There. I have a brother. His name is Bob. It's mine and Bob's too. It's ours. Ours. Okay. The red and blue bike belong to me. It's mine. Mine. Unfortunately, I left my my it's
I left its umbrella at home. Its umbrella. Oh. Its umbrella? Yes. I left its umbrella at home. Its umbrella. Oh, wait a minute. Entonces quiere decir, I think, lo que pasa es que no cuadra, I left it. I left it. Creo que entonces es mine. Era mine. Ajá. A ver, pongamos aquí mine. Is that? It car over there. It car over there. Is that its car? No, tendría que ser our. Porque no hay otra. It's our. Y luego... Hours tendría, no, pero esta sí, it's hours. Okay, that's Rita. Rita. Her family lives in London. I love the Chateau de Versailles. I love Chateau de Versailles. Wait, está hablando de una cosa. So I love the Chateau de Versailles. It's are beautiful. Have you seen my brothers in the playground? Blank parents are waiting for them. Have you seen my brothers? Pero no sería, no combina porque también son los papás de él. No puede ser George. Have you seen my brothers? In the playground. Tendría que ser. Our parents. Sí, sí. Our parents are waiting for them. Tendría hours. Well, hours. Hours. Mm-hmm. Or hour. Oh. Vamos a poner aquí hour. Hours. It's. Hours. Oh. Es que en A1 como que... Aquí le no falta. Pega. No pega la hours. No. Is that your car? It's your car, ajá. Your car over there. Okay. A ver, let's try number 11. Oh, that's Jill and Kevin's dog. It's yours. It's yours? It's yours. Creo que sería yours. Theirs. There's y la última, va. Bueno, vamos a tratar. Oh my goodness, miren esta. I went to the cinema. I the with a friend of mine. We have to fix it. Went to cinema. I the with friend of mine of. Bueno, sabemos que definitivamente tiene que ser I. I went to the cinema and with a friend of mine. All right. A ver. I went to the cinema with a friend of mine. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno. Okay. A ver. Parents with went on of their holiday, some friends mine. Esta está un poquito más confusa, ¿verdad? Some friends. My parents. My friends. Went with my parents holiday with my parents with my parents and some friends. Bueno, a ver, dejemos estos dos así. Okay. My friends went on holiday. Si ustedes se fijan, aquí, my vuelve a aparecer.
Dos veces my. That's okay. I. Okay. All right. Mine está aquí. Okay. Vamos a hacerle así. No van a salir malas estas que han terminado, pero bueno, solo es para que vean ustedes. Acuérdense que ustedes, ya les di el link. Ustedes pueden llegar y ustedes lo pueden hacer ustedes también. A ver, vamos. Finish. 3, 2, 1. Benjamín, la comida. ¡Vamos! Oh, man. Ah, solo nos quedó. Solo la número 3 nos salió mal. Pero en la porción número 2 nos salieron todas bien. Y en la número 3 nos faltó un poquito. My friends went on holiday with my parents and some friends. Creo que ahí fue la regada. Too many friends pusimos. With my friends. Sí, sí. Creo que esa es my fault. All right. Good job, guys. ¿Le gustó el jueguecito este y el worksheet? Sí. You guys liked it? All right. Yes. Sí, sí. Creo que vamos a comenzar a meter más de estos. Más que viene la semana y tenemos que hacer bastantes repasos, ¿verdad? Para prepararnos. Ok. Vamos a cambiar un poco y vamos a hablar acerca de nuestro clima. Súper rápido y furioso. Weather or climate. You guys can talk about the climate or you guys can talk about the weather. Pueden hablar del clima. Aparte de eso, también se puede hablar de las estaciones, the stations, the different stations. Vamos. Tonight is raining. Tonight is rainy. It's a rainy night, correcto. It is hot. Yo vivo, a donde yo vivo siempre hay calor. It's always hot. How's the day? It's hot. ¿Cómo se contesta? It is hot. It is hot. It's a hot day. It is hot today. Hot day. It is hot today. How's the weather? Rainy. It's rainy. Está lloviendo, rainy. Oh, it's warm. No está haciendo ni frío, no está haciendo calor. Está cálido. Cálido. It's warm. Oh my goodness. It is so cold. Oh, so cold. Mucho frío. It is snowy today. Hay mucha nieve o está nevando. It's a snowy Monday, dicen en las noticias. It's a snowy Monday porque está lloviendo o cayó bastante nieve. It's stormy. Relámpagos. El sonido. Stormy. Windy. Hay mucho viento. It is cloudy. Hay mucha nube. Nublado. It is clear. Clear. Qué bonito está el día. It's so clear. No hay muchas nubes. El sol está afuera. Se puede ver el cielo azulito. There is lightning. 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 Hay relámpagos. Okay. Oh my goodness, it's so icy. Icy. Esto ocurre cuando cae nieve y luego cae un poquito de agua y luego, después de eso, se vuelve un poco cálido. Entonces se convierte como hielo, ¿verdad? Entonces, it's icy outside. Tornado. Tornado. ¿Cómo le podemos decir al tornado? Mírenlo. Tornado, tornado. No. Tornado. Bueno, yo he escuchado que dicen tornado. Tornado. Le voy a investigar. A ver, las estaciones. Spring. ¿Cómo se dice spring? Dijimos spring. 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 Primavera. 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 Correct. Summer. Verano. Verano. Summer. Autumn.
¿Cómo dijimos que era autumn? Otoño. Otoño. Y winter. Invierno. Invierno. Otras que ustedes tal vez puedan escuchar o pueda que alguien se los diga. Por ejemplo, dice que it's hailing porque está cayendo granizo. Hailing, está cayendo granizo. Pueden decir que it's freezing, que se están congelando. It's so cold, they're freezing. Está congelándose. Hay actos de la naturaleza. Acts of nature. Como incendios forestales. Forest fire. Volcano explosion. Avalanche o avalancha. Drought, sequía, la explosión la ocupamos con el volcán, volcano explosion o explosión del volcán. Overcast significa que está nublado también. Luego está el hurricane, ¿verdad? El huracán Katrina, hurricane, súper fuerte. Earthquake, que son temblores. Landslide, que es derrumbe. ¿Cómo es derrumbe? Derrumbe o deslave. Derrumbe, deslave. Ok, gracias. Y ahí está. Ok, quedamos con esto, ladies and gentlemen. ¿Tienen ustedes alguna pregunta acerca del clima, acerca de las estaciones? Bueno, sabemos que en El Salvador solo tenemos verano e invierno. Y nuestro invierno es un poquito diferente porque nuestro invierno llueve mucho, no cae nieve, ¿verdad? Desafortunadamente. No tenemos el otoño. Está todo medio confuso también con el climate change que está ocurriendo. Así es que ojo con eso. No compren pajillas. All right, ladies and gentlemen. Vamos a quedar con una... voy a quitar aquí el sharing porque le quiero tomar nota a nuestros compañeros que están en... Vamos a ver. Aquí estamos con... Vamos con Benja. Vamos a formar grupitos porque para la sección 5 necesitamos los grupos. Necesitamos, a ver, estamos 4, 5, 6, 7, 8, 9, habemos 18 incluyéndome a mí, entonces también me voy a incluir en el grupo y alguno de ustedes va a tener el privilegio de ser mi compañero de trabajo. Ok, vamos. Ok, permítame aquí un momentito, vamos a tomar también. Ok. Con esto, compañeros, en el WhatsApp yo tengo un website, bueno, no es un website, pero es una paginita que ocupamos para que nosotros podamos dar asignaciones de grupo. Si no se las mando hoy en la noche, se las voy a estar mandando en la mañana. Y esos van a ser nuestros grupitos de trabajo, por lo menos el lunes y luego el martes lo volvemos a cambiar, el miércoles lo volvemos a cambiar y el jueves lo volvemos a cambiar. ¿Ok? Así es que vamos a estar cambiando también para cambiar el entorno y el carisma de cada uno de los grupos. Voy a ocupar este jueguito, se ponen los nombres y automáticamente forman los grupos. Es como que si estamos haciendo un breakout room en aquí en Zoom. Funciona de la misma manera y yo no tengo ningún control sobre ello. Así que no me vayan a echar la culpa si caen conmigo. Tan, tan, tan. All right. Ladies and gentlemen, les regreso un minuto de su noche. Happy Thursday. Happy Thursday de amigos. Thank you for coming in. Forget all the bad stuff. Forgive me for all the bad stuff, ¿verdad? Y remember all the good stuff. Pasen muy buenas noches y tengan una buena. Una pregunta. Perdón. Una pregunta. Sí, antes de.
Yo estoy queriéndome poner al día con las cuestiones de los, porque iba retrasado esta semana. Ok. Pero tuve un inconveniente con la cuestión de algunas lecciones que cuando, bueno, ahí en el WhatsApp lo compartía, que ya había elaborado esa asignación, pero me parecía como que no la había terminado. Entonces, no sé si eso me afecta el progreso. Creo, sí te afecta un poquito, Benjamín, pero no te preocupes. Nosotros mandamos un screenshot el día de hoy para soporte técnico y también nos estaban diciendo que tenía que ver con el servidor. Entonces, cuando se solucione todo lo del servidor, se va a solucionar todos los problemas que tengamos, especialmente con que no te está dando, creo que no salía el porcentaje correcto, había escuchado. Sí. No tomaba, si tratábamos de poner, por ejemplo, contestar una de las preguntas, por veces, aunque lo pusiéramos bien, nos daba, nos decía que no servía. Esas cosas ya se las mandamos a soporte técnico y ellos nos estaban diciendo, cuando se arregle el servidor, supuestamente se va a arreglar esa porción. Si no es tu culpa, Benjamín, no te preocupes, we'll take care of it. Nosotros nos vamos a encargar de eso. ¿Ok? Hoy sí, compañeros. Pasen buenas noches. Good night. Good night, everybody. Good night, everybody. Good night. Good night.